Bienvenidos a este nuevo video, suscríbase a este canal, denle like, de su comentario, active la campanita, ve ese video por completo. Compartan este link de este video para que más personas puedan ver las informaciones que yo haga. Y si a usted le gustó un video, compártalo y recuerde darle like a cada video para que YouTube lo promocione a través de los robots y los algoritmos. Los algoritmos que no quiere saber Leonel Fernández esa palabra. Algoritmo, YouTube utiliza algoritmo para los videos mejor calificados y los videos de ejemplo de política. Cuando alguien está viendo de política, YouTube automáticamente pone unos videos míos ahí, y así de esa manera vamos a seguir creciendo y más personas. Recuerden que cada video que yo hago es para concientizar a nosotros mismos, los dominicanos, a cada compatriota, que se concientice para que no se venda por un picapollo, 200 pesos, para que no venda su cédula para ese 2020. Mi gente, iniciamos con este tema. El arma letal que tiene Danilo Medina en sus manos. Este hombre tiene mucho poder, verdaderamente. Yo he subestimado a este delincuente, traidor, corrupto, llamado Danilo Medina, que conforma ahora mismo el PLD completo. Miren, vamos a ver esta información para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando. Esta es el arma letal que tiene Danilo Medina ahora mismo en su mano. ¿Qué dice aquí? Espionaje cada vez más usado como arma política en el país. La actividad no es nueva en el escenario nacional. Bueno, ahora mismo que se está viendo esta actividad que está usando, esta arma que está usando Danilo Medina contra los demás contrincantes, digamos. La filtración del audio de la conversación ocurre tras la situación creada dentro del PLD luego de la salida de Fernández y sus seguidores. Fuente externa. El espionaje usado como arma política para afectar a los contrarios con la divulgación de contenidos de conversaciones privadas, de llamadas telefónicas, ha tomado cuerpo en las últimas semanas en el país. El hecho más reciente es la filtración de una llamada telefónica privada entre los diputados Rubén Maldonado y Henry Merán, en la que el primero revela, Rubén Maldonado revela, que quemaría la Cámara Baja si cancelan a varios empleados del bloque del nuevo partido, la Fuerza del Pueblo. Eso de la Fuerza del Pueblo, no, todavía no descifro ese código yo. Estoy bruto yo en ese aspecto de que la Fuerza del Pueblo, ¿qué pueblo? ¿A qué llaman pueblo? Pero bueno. Ya antes, Lucía Medina, hermana del presidente de la República, había dicho que el Departamento Nacional de Información, DNI, vigila y obtiene informaciones de los contrarios al gobierno como un gran hermano. Escuchen eso. Otro ejemplo de que el espionaje político fue cuando el presidente Medina reveló ante decenas de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en la oficina de Eduardo Sanz Lobatón, dirigente del Partido Revolucionario Pro-Haitiano Moderno, se celebró una reunión entre seguidores de Leonel y Luis Abinader para un encuentro unitario. Escuchen esto. Se celebró una reunión. Danilo ya lo sabía. La inteligencia que Danilo debería usar contra César Emilio Peralta, contra, cuando estuvo también ahí, Figueroa Agosto, toda esa gente, la utiliza para ver lo que están hablando Leonel y Luis Abinader, lo que están hablando los diputados y senadores. De esa manera se están gastando el dinero ahí. Esa actividad no es nueva en el país. Se recuerda que a raíz de la crisis postelectoral de 1978, se filtró una conversación entre el extinto Salvador Jorge Blanco y José Marcano sobre una falsificación de actas en el Congreso Nacional que facilitaron el llamado fallo histórico, mediante el cual se le otorgó la mayoría en el Senado al extinto Joaquín Balaguer. Eso nunca se ha hecho, habla Maldonado en la vida. El PRM, los reformistas, el PRD, nosotros cuando estábamos en la oposición,
Bien dicho, cuando estaban en la oposición, cuando hacían la oposición, el personal de nosotros en la Cámara de Diputados siempre se respetó. Los presidentes siempre han respetado la autodeterminación de los empleados de la Cámara de Diputados. Si intentan eso, lo juro por Dios que se quema la Cámara de Diputados. Hasta ahora se desconoce si la conversación fue grabada por algún organismo de seguridad del Estado o por una de las agencias o personas que en el país se dedican a esa actividad, y además quien la filtró a los medios de comunicación. El desarrollo de la informática pone en manos de cualquier avezado ciudadano el instrumental para obtener informaciones de terceros a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, las redes sociales u otros medios. Tampoco se sabe si la grabación de la conversación entre Maldonado y Merán, dos seguidores del expresidente Leonel Fernández, fue autorizado por un juez como indica la ley. Ah, tiene que ser autorizado por un juez para que se pueda interferir, para que puedan interceptar llamadas. La filtración del audio de la conversación ocurre tras la situación creada dentro del partido de la Liquidación Dominicana, PLD, luego de la salida de Fernández y sus seguidores. Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, calificó la filtración de la conversación con Merán como una violación de los derechos ciudadanos de dos diputados de la República Dominicana. Aunque siempre ha existido el espionaje con fines políticos en el país, muy pocas veces han salido a relucir a los medios como está ocurriendo en la actualidad. Eso es para que ustedes vean que Danilo apenas está apretando para usar todas estas mañas, todas estas diabluras en contra de quien le carga mal. Si Danilo, Leonel, miren, ahora escuchen bien esto. Nosotros sabemos que el expresidente de la República Dominicana y expresidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, le voy a decir así, lo va a dar su respeto, digamos, es un hombre que ha estado involucrado en el bajo mundo de las drogas con los narcotraficantes, ha recibido dinero de narcos, ha sido un hombre que ha participado en corrupción muy descaradamente. Eso, dirá tú, ajá, ¿y por qué no está preso? Bueno, ahí le va. De aquí en adelante, a Leonel Fernández que se cuide, porque toda esa diablura que hizo del 96 en adelante van a salir a la luz pública muy pronto. Ya Quirino está ahí a cuarta. Quirino está ahí, nada más es para apretar la tibia. Quirino es el arma más fuerte que tiene Danilo Medina a través de Hipólito Mejía, obviamente. Me sorprende que Salvador Holguín fue uno de los que mató moralmente con la verdad a Leonel Fernández y ahora lo defiende con toda la voluntad que existe en este hombre. Este hombre, Salvador Holguín, está defendiendo a Leonel Fernández de una manera inesperada, de una manera que no se puede entender. No podemos nosotros verdaderamente entender cómo vino a salir esto de Leonel Fernández y Quirino. Pero nosotros sabemos el por qué. ¿Por qué? Porque este hombre, obviamente, Salvador Holguín, apoyaba directamente a Danilo Medina. Pero cuando vio que Danilo se le viró, como él muy bien lo dijo en su programa, yo lo seguía día a día, Salvador Holguín, y dejé de seguirlo por eso, por su gran apoyo a Leonel Fernández, un hombre que le ha hecho, que le ha causado mucho daño a nuestro país y un hombre que no merece una segunda oportunidad. Ese hombre tuvo, no una cuarta oportunidad. Ese hombre tuvo tres oportunidades, no hizo nada. El presidente de Rusia hizo de Rusia una primera potencia en menos de 12 años. Sin embargo, Leonel Fernández no hizo nada.
Ah, no, pero no fue en continuo. Ah, pero participó 3 veces. Y si usted en 12 años no hace nada, usted tiene que retirarse. Mire, si usted en 4 años no hace nada que se diferencie de lo demás, retírese, que usted no sirve. Así es esto. Danilo Medina ha tenido 2 oportunidades, no ha hecho nada más que dañar nuestro país y convertirlo en un país que lleno de droga, de corrupción, delincuencia, etanización, una fusión de República Dominicana y Haití que cada vez se ve más cerca, y este hombre no hace nada por defender nuestra soberanía, le quita el escudo de la bandera y todo eso, pero bueno. Muchísimas gracias, mi gente, por llegar a este punto del video. Suscríbase a este canal, dele like, deje su comentario, active la campanita, comparte ese video. Nos vemos en los siguientes videos. Seguiremos informándonos.